Cada semana tenemos mucho de qué hablar y parece increíble. Hablamos de un país y no nos alcanza una hora, porque siempre hay algo y lamentablemente no es algo positivo. Pero creo que esta hora que Noel Alejandro Leal nos cede cada domingo es importante. ¿Y por qué? Porque está haciendo despertar conciencia, está mandando un mensaje con un solo fin, lograr la libertad, la soberanía de Venezuela. Y muchas personas están despertando, gracias a Noel Alejandro Leal, a quien tenemos el placer de saludar. Muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, un honor. Gracias por tus palabras y gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, en realidad no sé si voy a estar tan bien con vos porque hay un avión en juego. Devuélveme mi avión. Oye, tú sabes que tú eres dos veces culpable, ¿no? Tú estás consciente. Dos veces, Dos ¿qué? veces culpable. Uno por Argentina Ah. y tú estás en la Florida, donde está el tribunal que quiere mi avión. Uy, sí, la culpa es mía dos veces. Me declaro Doble, culpable, doble, totalmente. impresionante. Me declaro culpable. Pretenden robarnos la aeronave por mandato de un tribunal de Florida. ¿Viste? Pretenden robarnos el avión como nos robaron el oro en Londres, como nos robaron Citgo. Habla manitos limpias. No, y en cualquier momento dice como nos robaron el oro los españoles y nos trajeron espejitos. Porque, mira, esto es fascinante, ¿no? Vamos a un punto interesante con lo del avión, ¿no? Esta semana dejaron en libertad a varios miembros de la tripulación. Otros, tanto venezolanos como iraníes, aún permanecen en investigación. Me dio tanta risa las palabras de una de las personas, no recuerdo qué, ni quién, ni el cargo, donde dice, no, las personas que están quedando libres están siempre vinculadas al área. Al área de vuelos internacionales. Por lo tanto, si es necesario la recaptura, en cualquier momento, en cualquier país, se procede a. Y ese festival de pendejadas, yo digo, de verdad, ese festival de vacíos parece que la revolución lo instituyó como un método de diga la pendejada correspondiente y la fue distribuyendo por el mundo, ¿no? Entre los datos también interesantes de lo del avión, está que corría la foto de uno de los pilotos señalados, uno de los que no dejaron escapar, perdón, que no les dejaron ir, su foto como miembro de la Guardia Revolucionaria iraní. Con la empresa Hasemi. ¿Perdona? La empresa Hasemi. Exacto, salió su foto de joven con su revolucionario AK-47, fusil simbólico de la muerte revolucionaria, ¿no? De la pasión revolucionaria. Mismo fusil que en cada uno de los países donde se desarrolla como arma institucional, lo único que ha traído es destrucción, mutilación, hambre. El sueño revolucionario, pues, el mismo fusil que Fidel le regaló a Allende. Es emblemático. Entonces, oye, y hay un caso bien interesante con respecto a eso, ¿vale? Son tantas las cosas que van amarrando cada detalle. Y déjenme tomar este punto, porque es un punto interesantísimo para poder entender cómo piensa la gente, ¿no? La gente tiene un esquema con respecto a la historia soviética, con respecto a que si Lenin era gente y el malo era Stalin, ¿no? Como si Lenin se comportara, fuese alguien muy decente, semejante criminal, ¿no? Y que todo lo malo fue Stalin. Es precisamente Kalashnikov, el creador del fusil, cuenta una anécdota muy especial. El padre de él era muy cercano al eje revolucionario. Y el padre era testigo de las continuas quejas de Lenin hacia Stalin, donde le decía a Stalin que él era muy débil. Tú eres muy, 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 muy débil, Stalin. Tú no entiendes cómo es que se hacen las cosas. Bueno, volviendo al avión, volviendo a nuestras realidades. Lo cierto de Lenin después se contradice eso en su testamento. En el testamento deja claro de que Stalin puede ser un peligro. Pero en aquel tiempo le decía que Stalin era muy, muy sísico, era Sí, blandito. no, seguro. En el caso del avión nos encontramos
que el escándalo, esa bola de nieve impresionante que ha sido ese escándalo, que pone en alerta sobre todo al sur del continente, que puede intentar defenderse de todo el proceso revolucionario teniendo esa fotografía, volvemos a colocar el faro en lo que es Venezuela y en lo que es el avión, lo que es el avión. Por fin se habla algo del avión y es en esos términos, no quieren robar el avión. No se habla de por qué en realidad el avión está detenido, no se habla de qué se transportaba, no se habla de las ciudades que había tocado, no se habla de por qué el hecho de que Venezuela tenga que tener estas relaciones tan oscuras, que es lo único que le traen a Venezuela de manera formal, son inconvenientes. El ministro de Seguridad de Argentina dijo que este señor, Ghassemi, era un homónimo de un alto jefe terrorista iraní, que él no era un militar de los CUB, era un homónimo. El ministro de Seguridad. El que se le perdió el misil la otra vez. No, ese es otro. Ese es otro, no, que tienen una selección casi tan amplia como la nuestra. No, 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 Nosotros no, tenemos cosas hay maravillosas. para todos los gustos. No, hoy precisamente estábamos recordando. Tú sabes que el chavismo, entre todas las barbaridades que hizo, modificó la fecha que nosotros teníamos como el Día de la Bandera, ¿no? Nuestro tricolor, nuestra bandera, que nos la trajo Miranda, generalísimo Francisco de Miranda. Bueno, una de estas bestias, diputados no sé si del gobierno o de la oposición, igual todos son la misma porquería. El año pasado, como orador de orden del Día de la Bandera, el muy animal dijo: hoy, el día que Colón plantó la bandera de Venezuela en la ciudad ¡Ala, de Colón. la! Es un insigne diputado, el cual hay que valorar su puesto como parlamentario. Esto es importante que se entienda. Ellos tienen las mismas cualidades intelectuales que la misma porquería que había en el año 2002 cuando censuraron a Carmona por eliminar la Asamblea Nacional de aquel entonces. Esto es lo mismo, ¿ok? Es porquería, punto. Que intente sacar pulgas de ese cojín infectado de pulgas, dense cuenta, es un cojín infectado de pulgas, todo lo que hay es pulgas, y bien podridas, son eso, esa es la calidad de quienes generan las leyes de Venezuela. Ese pensamiento, esa es la calidad y la visión de los que velan por el futuro y el respeto del librito ridículo. Ellos son los que se encargan de ser el poder de la voz del pueblo, porque en dado caso el legislativo viene a ser esa expresión frente en el espacio de los tres poderes. Y eso es lo que pretenden salvar, eso es lo que mantiene el hilo constitucional. Eso.